El escenario actual en el que vivimos ha llevado a muchos a tergiversar las profecías bíblicas. Esa tendencia ha aumentado en esta época de pandemia global y ha llevado a muchos a tomar decisiones equivocadas. Algunos incluso se han animado a colocar fechas del fin del mundo. Pero qué nos enseña el último libro de la Biblia, el Apocalipsis sobre el futuro, cómo entenderlo y estudiarlo, cuál es su importancia. Esas y otras preguntas responderemos en este reportaje. Acompáñanos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez decir que le gustaría conocer el futuro? Muchos lo hemos oído. O tal vez seas tú que quieres saber cómo terminará esta historia. Para ti, la respuesta es que todo está escrito en el libro de Apocalipsis. Conversamos con el pastor Rafael Rossi sobre por qué el libro de Apocalipsis es tan importante para la iglesia adventista. Es el libro que trata del final de todo. Vivimos en los últimos días de la historia en un mundo que terminará. Por eso las profecías son un tema de interés general. A la gente le gusta saber, entender, porque nosotros necesitamos saber qué va a pasar, para dónde vamos, para dónde caminamos. Hay mucho miedo e inseguridad frente a lo incontrolable. Y los elementos del apocalipsis para mí son enigmáticos y la comprensión de ellos ayuda a leer en el escenario con mayor claridad y así saber en qué momento estamos en el tiempo de la profecía. Hoy en día, leer mensajes sensacionalistas usando las profecías bíblicas se ha vuelto común. Muchas personas comparten y creen estas noticias creando falsas alarmas a su alrededor. La palabra de Dios ya lo advertía en la segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículos 16 y 17, donde se lee. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Como ven, la Biblia es muy clara. ¿Será que realmente el apocalipsis es así de terrible? ¿O de qué se trata? Esto es lo que respondió el pastor Rossi. Apocalipsis es un libro de esperanza. Apocalipsis es un libro que está presentándonos que el mundo regresará a ser perfecto como fue cuando Dios creó. Conozcamos la historia de Andrés Pérez, quien nos relató su experiencia con el libro de Apocalipsis con el programa Biblia Fácil de la TV Nuevo Tiempo. Antes, cuando no sabía nada de la Biblia, al principio me hacía muy difícil como símbolos como las bestias, sellos, trompeta, números, y me hacía complicado y al principio no entendía y busqué en youtube al pastor joel flores porque mencionaba que el, el pastor joel flores hacían predicaba sobre el apocalipsis entonces lo busqué y me salió y me llamó la atención por la forma como explica lo más sencillo el programa es a vivir la fase y lo explicó tan sencillo, lo explicó de lo más sencillo, hasta me empezó a gustar más del apocalipsis, incluso hasta el día de hoy entiendo algunas cosas del apocalipsis. Tal vez algunos tengan hasta temor de leer el libro del apocalipsis por la simbología que presenta. Sin embargo, ¿cuán importante es estudiar este libro tan polémico? La importancia del apocalipsis es... Eh, eh, quitarnos el miedo, el temor, la angustia que está embargando a tantas personas. ¿Cómo lo hace el Apocalipsis? Contándonos el final de la película de la historia de este mundo. Y cuando vamos allí, a Apocalipsis, al final, capítulo 21, el penúltimo capítulo, los versículos 1 al 4, nos dice que el final de la película no es destrucción, sino reconstrucción. Viene Cristo nuevamente a poner fin a todo lo malo. ¿A qué? Bueno, dice aquí el versículo 4 del capítulo 21, enjugará a Dios. Toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. La iglesia adventista ha colocado a disposición recursos para comprender el libro de Apocalipsis como el sitio web apocalipsis.org. Incluso en estos tiempos de incertidumbre, por lo que sucederá después de esta pandemia, la TV Nuevo Tiempo lanzó el programa Apocalipsis Revelaciones de Esperanza, que tiene como orador al pastor Luis González y que es presentado todos los domingos. El programa tiene un curso bíblico que puede ser descargado en el siguiente sitio web: adb.st/revelaciones de esperanza.